Muy buenas noches, querido público, bienvenidos. Todos los que nos están viendo por las redes sociales, bienvenidos. Hoy, en esta noche, tenemos la subasta. Pero no es cualquier subasta como las veces anteriores, donde subastamos casas residenciales muy lujosas, automóviles de lujo tampoco, y mucho menos obras de arte de gente reconocida muy famosa. El día de hoy estaremos subastando almas. Pero para antes, le quiero dar la bienvenida aquí presente a nuestro secretario de Gobernación. Si gusta pararse de pie. Usted, caballero, bienvenido. Un fuerte aplauso al secretario de Gobernación para darle legalidad a esta subasta. Vayamos con los invitados esta noche. Veamos quiénes son. Adelante. Mi nombre, es que este nunca me quiere prestar la plata, papá. Dios, ¿qué tienes? A ver, Kiko. ¡Cálmate! ¡No, no, cálmate! ¡Es que apenas que tú te la quieres! ¡Kiko, silencio! ¿Qué tienes? ¡Puro que te amarran la plata! ¡Eres bien envidioso! ¡Nunca me la quieres! ¡Te la regalo! ¡Silencio! ¡Se acabó! ¡Silencio! ¡Te dije que ya! ¡Ya, nada más, porque está el menso de Jaimito que quedo aquí! A ver, niños. ¿Qué cosa, no? ¿Sí saben que estamos en vivo a través de la televisión? ¿En vivo? En vivo. Nos están viendo. ¿En la tele? En la tele nos están viendo. Sigamos, continuemos con el programa. Oiga. ¿Y será mucha gente la que nos está viendo? Aparte de esta gente hermosa de público a través de la televisora. Quisiera yo hacer una pregunta. Oiga, pero ¿le puedo mandar saludos a mis tías? Adelante. ¡Saludos a mis tías allá en Celaya, Guanajuato! Ok, continuemos. Quisiera yo hacer una pregunta. Oiga. ¡Ay, ya cállese, que nos desespera! Se aprovecha de este venerable anciano, digo, de joven, caballero. A ver, niño, quédate acá conmigo, tú me caíste muy bien, y dile a la chusma que se vaya. Ahorita nos vemos, muchachos. Con permiso, Guantamón. ¡Chusma, chusma! Se aprovecha de mi papá porque está flaco y desnutrido. Así déjalo, mijita, ya. Al cabo que ni quería. De mejores lugares me han corrido. No les haga caso. A ver, niño, quisiera yo preguntarte esta noche, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Federico. De cariño me dicen Kiko. Ok, muy buenas noches, Kiko. Oye, Kiko, ¿tú sabes cuánto cuesta tu alma? Pues yo quiero pensar que cuesta mucho porque mi mami siempre me dice, tesoro. Bueno, hay muchos que comentan que no vale nada tu alma, pero vayamos al público aquí presente. No me simpatiza. Alguien del público que ofrezca algo por esta alma a la una. ¿Habrá alguien de aquí no del público amontone. Que ofrezca algo por esta alma a las dos? ¡Yo! ¡El chapudín colorado! ¡Este no es el chapudín colorado! ¡Mira nomás qué curiosito! Parece que trae una licuadora en la cabeza. Una tostadora. Una freidora. El hombre de hojalata con pedos de maruchan. Me doy. Ya. Disculpe, ¿usted quién es? Mi nombre es Virus. Ya me contagió este virus. ¡Que mi nombre es Virus! Sana distancia, por favor, joven. No me vaya a contagiar aquí al venerable. Si serás bruto, que yo me llamo Virus. Por eso yo digo que se llama Virus. A ver, Virus, ¿tú qué ofreces esta noche por esta alma? Yo estoy dispuesto a dar muchas cosas por ti, Kiko. Mira, yo solamente quiero que tú seas mi esclavo. No me simpatiza. No. Mi amigo, mi cuate, mi camarada. Por eso yo digo que tu cuate. A ver, y luego, mira, ¿qué tienes? Para muestra de mi amistad contigo, te traje un regalo. ¿Te gustan los regalos? Me encantan los regalos, a ver. Mira, ándale. Es para ti, Kiko. Qué bonito celular. Para que te metas a Facebook, Twitter, lo que tú quieras. A ver, una selfie.
Mira nomás. Ah, caray, salió por el cachete. Oiga, oiga. ¿Y este es a contado o en abonos? No, Kiko, yo te lo regalo a ti. Pero guárdalo, que nadie mire que tú lo traes. Guárdalo, Kiko. Además, tengo más cosas que ofrecerte, Kiko. Mira, tengo para ti los mejores videojuegos. Xbox. No, no, Xbox no, Xbox no. Porque la última vez que me puse los guantes con el chavo, mira cómo me dejó los cachetes. Está, no se me baja lo hinchado. Kiko, dije Xbox, no Box. ¿Qué cosa, no? Además, tengo el PlayStation 5 con los mejores controles. ¿Y? ¡Y un Nintendo! Ni entiende usted, ni entiendo yo, que estoy bien bruto. No, Kiko, el Nintendo es uno de los videojuegos más nuevos que hay. Ah, por eso yo decía. Además, tengo para ti las películas, videos y muchas series de televisión. Todas las películas que yo quiera ver. Las que tú quieras, Kiko. ¿Hasta las 2, 3 de la mañana? Hasta las 6, si quieres, ay, ay. Kiko. Híjole, ¿puedo ver la película de Don Ramón? ¿Pero cuál es la película de Don Ramón? La venganza de Chupacabras. Sí, bueno. Kiko, tú puedes ver la película que tú quieras. Además, si te aburres de eso, mira, ¿a poco no te gustaría ser famoso? Híjole, pues cómo no, imagínate, Kikín, el más famoso de toda la chusma. Hey, Kiko, la chusma te va a tener envidia. Bueno, yo puedo hacerte el mejor youtuber. ¿En serio? Sí, Kiko, el número uno, el number one. Y la chusma te va a tener mucha envidia. Ya me vi. Hey. Ya me vi, híjole. Todos van a gritar, ¡Kiko! ¡Kiko! ¡La, la, la, la! Sí, Kiko. Vas a ser muy famoso. Muy famoso. Tú puedes ser el influencer de TikTok. ¿De TikTok? Además, pero solamente pido algo de ti. Ya decía que nada gratis. Que te vengas conmigo, Kiko. Vámonos. ¿Cómo era eso? Ah, sí, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No, a usted qué confianza le voy a tener, me está vendiendo. Bueno, Kiko, tengo algo más para ti. Para cerrar con broche de oro, te tengo una sorpresa. ¿Te gustan las sorpresas? Me encantan las sorpresas. Ay, muy bien, Kiko. Huesito, huesito. Para esto te voy a pedir que cierres los ojos. Cierro los ojos. Hey, mira, Kiko, te traje un regalo. Algo que tu mami siempre te prometió y nunca te trajo. Se me hizo, por fin funcionaron las tacitas de café. ¡Papi nuevo! No, Kiko. Algo que siempre le pediste y nunca te compró. ¡El castigo a los niños! No, Kiko. Para esto te voy a pedir que a la cuenta de tres abras tus ojos. Abro los ojitos. ¡Tres! ¡Señor hasta subastador! ¡Que se me hizo! ¡Su mi alma me pertenece! Guardada. ¡Huesito, huesito de chabacano! ¡Señor! ¡Virus, no te lo puedes llevar aún! Virus. ¡Kiko, ven acá! ¡Ya me voy con el virus! ¿Necesitamos hacer la última pregunta al público? ¡No, es que mire, ya me dio una pelota guardada! ¡Dame no, la pelota, Kiko! ¡Espérate, virus! ¡Viruta! ¡No me sigo! ¡Ven, Kiko! ¡Patiza! Mi pelota cuadrada, señor. Deje que me lleve mi pelota. Mi pelota cuadrada. Vayamos con el público aquí presente. ¿Habrá alguien que ofrezca algo por esta alma? El virus se la está llevando a la una. ¿Alguien de ustedes que ofrezca algo por esta alma? El virus se lo está llevando a las dos. ¿Habrá alguien del público aquí presente que ofrezca algo por esta alma? El virus se lo está llevando a las tres. ¡Ey! ¡Vámonos, Kiko! ¡Ey! ¡Mi pelota cuadrada! Ha sido vendido esta alma. Kiko se dejó llevar por una pelota cuadrada. Me falta aire, Kiko. Continuemos con el programa. Vámonos. Vayamos con nuestro siguiente invitado esta noche. Bienvenidos. Buenas noches. Hola,
Hachis, hachis. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es Don Ramón. Don Ramón, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Ah, bueno, en las mañanas yo no hago nada. ¿En las mañanas no hace nada? ¿Y no. en las tardes? No, ya en las tardes descanso. Ok, don Ramón, ¿usted tiene alguna habilidad, algún talento o algún don? Ah, caray. Bueno, habilidad, sí, que qué habilidoso, la verdad, no. Talentoso, pues, bueno, mucho, pero un don, eso sí que tengo. ¿Cuál es ese don? El de mi nombre, Don Ramón. Ok, don Ramón, quisiera preguntarle, ¿usted sabe cuánto cuesta su alma? Ah, caray. Bueno, todo depende. ¿En pesos o en dólares? En pesos. No, en pesos, pues como se devaluó, bueno, ya no supe. ¿En dólares? No, no sé. Bueno, vayamos aquí al público. ¿Alguien quisiera dar algo por esta alma? A la una, ¿alguien de ustedes ofrece algo por esta alma? A las dos. ¡Yo! ¡Ah, hijo, mi suegra! ¡Yo no soy tu suegra! Disculpe, señora extraña, ¿quién es usted? ¿Cómo se te ocurre preguntar quién soy yo? ¡Yo soy brujería! A ver, brujería, esta noche, ¿qué ofrece por esta alma? Tengo muchas cosas que ofrecer por él. Tengo amarres, conjuros, encantamientos. Mucha gente acude a mí cuando tiene problemas familiares, escasez económica o alguna enfermedad. Pero don Ramón, venga para acá, don Ramón. Oiga, ¿tiene amarres? Claro que sí. Amarre esta, no me vaya a morder, hombre. No, ella está aprendiendo, ah, okay. No me le diga nada. No. Don Ramón, desde que entré puedo percibir en usted una mala vibra, don Ramón. ¡Ay, don Ramón! ¡Ay, perdón! Es que con tanta gente aquí me pongo nervioso. Déjeme lo paseo tantito, ay, no, hombre. Déjenlo paseo. No se preocupe, don Ramón. Con esta barridita que le voy a dar, mire, hasta lo apestoso se le quita. ¿En serio? Sí, claro que sí. Se va a sentir ligerito. ¡Ay! ¡Don Ramón! Ahora sí sentí que algo se me fue. Eso está más tóxico que mis pócimas. Pero ve, don Ramón, yo tengo la magia negra, la magia amarilla, la magia morada, la vamos, magia... Vamos ahí. ¿Qué pasó? Si yo le voy al Necaxa, esa de la magia negra y eso no me gusta porque eso sí es malo. Don Ramón, esta es la magia blanca y no le hace mal a nadie. No la magia le hace blanca. Mal a nadie. La dígame, blanca. ¿Qué quieres saber? No, pues, a ver, dígame algo, a ver si es cierto que adivina. A ver si me dice lo de los 14 meses de renta que debo, a ver. Don Ramón, debe 14 meses de renta. Chisup, a ver, don. No, cuídamela, por favor. Eso usted no lo puede ver. No lo puedo ver. Pero don Ramón, observe, dentro de ellos hay muchos que le tienen envidia a don Ramón. Ha de ser ese de la gorra y chamarra roja. También el de rojo, se ve que le tiene celos. Para es, esto. Es que le... como lo miran a uno guapo y talentoso, de volada lo envidian a uno. Bueno, sí también, don Ramón. Mire ese amuleto, es de la buena suerte, observe. A ver. Venga, se lo regalo. Podrá cobrar venganza de quien usted desee. ¿Dice que me lo como o qué? No, don Ramón, ese se cuelga. No. Sí, se cuelga y la suerte lo va a acompañar a donde sea. O sea, al cuello sí, y se cuelga. Sí, se cuelga en el cuello y la venganza lo seguirá. Todo sea por la suerte. ¡No, don Ramón! Lo ocupo que esté vivo, parece. Don Ramón. Ramón. Eso. Ahora, ¿ya se acordó de quién se quiere vengar? No, pues, así por la buena, ¿quién no se acuerda, oiga? ¿De quién se quiere vengar, don Ramón? De doña Florinda. ¿Qué le hacemos a doña Florinda? La podemos convertir en lo que sea. ¿En lo que sea? En lo que sea, don Ramón. Vamos a convertirla en... ¿En qué? ¡En un guajolote viejo! Ok, doña Florinda, desde este momento es un guajolote viejo. Un guajolote viejo. Gordo. Oiga. Exactamente. ¡Sí habla! Claro que sí, don Ramón.
Pero dígame, ¿hay alguien más de que quiera cobrar venganza? Del que me cobra la renta. Del señor Barriga. ¡De ese mero! ¿En qué lo convertimos? Puede ser en una vaca. No, vaca no, ya parece vaca. ¿Entonces? Vamos a convertirlo en un piojo. ¿En un piojo? Con cara de pirañita y nariz de tortuga. Muy bien. Desde este momento, don Barriga está convertido en su deseo. Eso. En su deseo. Porque ya no me cobre. No es el primer cobrador que convierto en algo. Es cierto. Pero hay algo más en su fina personalidad, don Ramón. Permítame, así quédese, lúzcase. Le encantan las mujeres, don Ramón. Bueno, pues. Mira cómo las traigo, mira, todas se me quedan viendo. Mira más, risa y risa. ¿Sabe por qué? Porque este es el perfume de los siete machos. ¿Los siete machos? Así es, solo lo tienes que rociar por las mañanas y por las noches y tendrás a la mujer que tú quieras rendida a tus pies. ¿La que yo quiera? La que quieras. Ponme dos galones. Oiga, ¿podrá ser la rubia Margot? ¿A la rubia Margot? Claro que sí. ¿La mamá de Patty? A las dos, si quieres, y ninguna se va a dar cuenta de nada. ¿En serio? De eso me encargo yo. ¿Nos vamos? No, don Ramón, permítame. Hay algo más que quiero contarle. A ver. Yo puedo adivinar el futuro. Leo las cartas, el tarot, la ouija, y también puedo leer las manos. Permítame su mano, don Ramón. Pues déjame decirte que no eres la primera que me pide la mano, pero te voy a dar chance. Veamos, don Ramón. Se va a hacer millonario, veo mucho dinero. ¿Dinero? Mucho ¿dónde? Dinero. Ay, don Ramón, en allá. Su futuro. En el futuro. Don Ramón, allá. Bueno, todavía no termino. Don Ramón, felicidades. ¿Se va a casar? ¿Me voy a casar? Sí. ¿Va a casar? ¡Ah, no, hijo! No, pero con esa no. ¿Qué pasó? Con la mamá ¿qué de pasó? Patty, don Ramón. Ah, no. Así pues sí. Viejito, este me pertenece. Ahí nos vemos, don Tirante, ya me voy. Señora extraña, no se lo puede llevar aún. Don Ramón, venga para acá. Pero, ¿la boda? Hay que hacerle una pregunta al público a ver si hay. Una pócima de regalo para ti. Te vamos a invitar. No se lo puede llevar. ¡La piraña! Me llevo al chanfle. Vayamos con el público. ¿Habrá alguien entre ustedes que ofrezca algo por esta alma? La brujería se lo está llevando a la una. Espérame, ahorita nos vamos. ¿Habrá alguien entre ustedes, público, que ofrezca algo por esta alma? La brujería se lo está llevando a las dos. ¿Habrá alguien entre ustedes, público, que ofrezca algo por esta alma? La brujería se lo está llevando a las tres. Don Ramón, hay una boda que vendido. Celebrar. Ahora sí, me les caso. Ha sido vendido don Ramón por una boda. Vayamos con nuestra siguiente invitada del día de hoy. Veamos quién es. ¡Chanfle! ¡Hay bastante gente! ¡Hola! Buenas noches. ¡Hola! Hola, niña. Niña, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Chilindrina. Chilindrina. Ok, muy bien, Chilindrina. ¿Tú sabes cuánto cuesta tu alma? ¿Alma? Sí, alma. ¿La de higiénicos? No, tu alma. ¿Yo tengo alma? Sí, así es. Tienes ¡Chanfle! Un alma. Nunca nadie me había dicho dónde la tengo. Está dentro de ti. A ver. No se mira nada, no sé, la verdad. Bueno, vayamos con el público aquí presente. ¿Habrá alguien entre ustedes que ofrezca algo por esta alma? A la una. ¿Habrá alguien entre ustedes que ofrezca algo por esta alma? A las dos. ¡Pero claro que sí! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Hey! 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 ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Pasito! ¡Pasito! ¡Sí! 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 Buenas noches. ¿Quién es usted? ¿Ahora no te acuerdas? Tanto tiempo que anduvimos juntos. Pero para recordártelo, ¡mi nombre es Raimundo! ¡Hey! 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 Pero mis amigos me conocen como Mundo. A ver, Mundo, esta noche, ¿tú qué ofreces por esta alma? ¿Por ella?
No. Tengo demasiadas cosas que ofrecerle. Préstamelo un ratito. Adelante. Acompáñame. Ok. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Chilindrina. No, en serio, ¿cómo te llamas? Me llamo Chilindrina. Ay, no. Todo lo que traigo esta noche queda perfecto contigo. Pero hay una cosa que lo arruina todo. O sea, ¿ese nombre qué? Necesitas un nombre más popular, un nombre más fashion, un nombre más nice. Que la gente te vea y diga, wow. ¿Qué te parece este? Mira, se me acaba de ocurrir. Mira, piénsalo bien. La Chilis, ándale, la Chilis, suena fresón. Suena bien. Suena fresón, ¿va que sí? Sí. No, hombre. Oye, Chilis, para empezar, lo primero que te voy a ofrecer, pero necesito que me digas algo. ¿En dónde vives actualmente? Ay, pues en una casa con puertas y ventanas. ¿Esa es mi casa? No. Chilis, ¿no estás cansada de vivir en una casa de renta? Y luego que ni la paga, tu papá no trabaja, no tiene dinero para pagarla, debe 14 meses de renta. Tú te mereces algo mejor, mereces un depa, un penthouse, donde puedas vivir a tus anchas. ¿Qué te parece una casa como esta? Mira nomás, esta mansión para ti, estoy viviendo sin que nadie... Ay, no, si me vas a ver eso, mejor déjame donde estaba. ¿Por qué? Yo quiero una casa más grande. Ándale, eso. Exígeme, yo te puedo dar todo. Mira nomás, esta la preparé especialmente para ti, Chilis. ¿Qué te parece esta? Cierra tus ojos. 1, 2, 3. ¡La Chilis House! Mira, Chilis, esta para ti solita. Como que no me convence. No, ¿por qué? Como que las letras como que sean de oro para que brille más. ¡Ándale! Y cuando pasen los niños sepan que es mi casa. Excelente, tú pídeme y todo se va a cumplir. Mira nomás, ¡pum! Letras de oro, Chilis, ándale. Ándale, Chilis, ¿qué más? Pídeme. Es que le faltan como unos diamantitos para que así se haga así, brillen así, bonito. Ándale. Así, ¿no? Excelente, diamantitos. Mira nomás, Chilis, ándale. Se ve fresón, ¿verdad que sí? ¿No sí. quieres también un bulldog en la puerta que te ladre? Pues que sean dos, por favor, para que se vea pareja la cosa. Anótale. Mira, ayúdame tú con este. Dos aplausos, por favor. Mira nomás, ahí están tus bulldog. Oye, Chilis, yo sé que la otra casa, ¿sí te gustó esto? Sí. Excelente, queda perfecto contigo. Yo sé que la otra casa ya quedó en el pasado, ya quedó en el olvido, ¡pum! Se borró de tu mente. Pero, ¿recuerda así poquito nada más la casa que tenías anteriormente? ¿Tenía alberca? No tenía alberca, pero en el patio de atrás teníamos una fuente. Cuando llovía se llenaba de agua y entre el chavo, Kiko y todos los niños jugábamos y nos mojábamos y nos echábamos agua. ¡Bien divertido! Ay, no. Se escucha bien divertido. Hasta tenía animalitos así debajo, ¿verdad? Pues unos tepocatitos, pero no eran muchos, eran poquitos. Ay, no, Chilis. ¿Eso qué, Chilis? Eso no es para ti, entiéndelo. Tú mereces lo mejor. Por eso, la Chilis House viene equipada con esta super albercota. Mira nomás, Chilis. ¡Wow! Imagínate tú aventándote un clavado en chori chanclas ahí nadando. Ahí va la Chilis. Ahí va, de reversa. Ándale. Mira de muertito. No, hombre, cómo te encanta que te vean toda. Oye, mira, Chilis, ¿sí sabes nadar? No. ¿Y luego si te ahogas? Pues lloro. ¿Y por qué vas a llorar? Porque así me desahogo. ¿De veras? Mira, te regalo 3 risas. Ja, ja, ja. Ay, pues que sean 4, anótaselas. No, hombre. Te sacaste la noche y me gustó mucho tu sentido del humor. Pero ¿sabes qué no me gusta? ¿Qué? Lo que llevas puesto, qué vergüenza. Mira, mírate. ¿Qué es eso? No tienes de estilo, no tienes moda. ¿Ese outfit qué? Ese outfit está bien fuera de la moda. Tú mereces ropa nice, ropa de diseñador, Chilis. Por eso, ¿a poco no te gustaría tener todo este closet para ti solita? Mira, Chilis, con la ropa que tú quieras, Chilis. Las mejores marcas para ti. Pero con una condición. ¿Cuál será? Que todos los vestidos sean verdes, porque a mí me gusta el verde. ¿Segura que no hay otro color, Chilis? No, que sea verde. Ándale, bueno, hoy estamos complaciendo a la Chilis, por eso, vestidos verdes. Ándale, ¿sí te gustó? Sí. Ándale, perfecto. Sí. Oye, Chilis,
Una última pregunta. ¿En qué te mueves? ¿En qué te llevan, no sé, de compras? ¿En qué te llevan a la escuela? ¿En qué sales de fin de semana con tus amigas? En la dos. ¿Cuál es esa? En las dos patas, mi papá me lleva y venimos bien rápido, casi nunca nos tardamos nada. Ay, lo bueno que llegué a tiempo para ayudarte. De seguro con esos te mueves, con los de pasito redoblado, ¿verdad? Oye, pero espérate, me conmoviste tanto con tu historia que te voy a regalar un auto. ¿Cuál quieres, Chilis? Ahí hay uno verde como tu color favorito. Preciosos esos autos para ti. Ay, no, yo no quiero un carro. ¿Lo que quieres? ¿Todos tienen un carro? Yo quiero un avión. ¡Ándale! Envidiosota, ¿quieres que todos te vean ahí por los aires? Sí. ¡Saluden a la Chilis! ¡Ahí va en el avión! ¡Ahí va la Chilis! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va volando! ¡Chilis! ¡Chilis! ¡Turbulencia! ¡Turbulencia! ¡Agárrate! ¿Paracaídas? No, perfecto, perfecto. Todo queda perfecto contigo, Chilis. En serio. ¿Sabes qué te voy a regalar por último? Sí. Agéndamele una cita con el estilista porque... O sea, esos chongos, ¿qué, Chilis? Mira nomás, ese pelo, ese greñero. No. Tú mereces lo mejor. Esos chongos están todos chuecos y tiesos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué oso! Le dijiste cosas a mis chonguitos. No, espérate. Espérate, Chilis. ¡Ey! Mira, Chilis. El dinero lo soluciona todo en la vida, Chilis. ¡Ándale! ¿Sí te gustó? ¡Guau! 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 ¡Le voy a decir a mi papá que me pegaste y me diste un coscorrón y me diste una patada! ¡No! ¡No, Chilis! ¡Tranquila! ¡Ey! ¡Mira! ¡Tranquila! Este también es para ti. Y de pasada me le compras una jaula al oso que me acabas de hacer aquí enfrente de toda la gente. ¡Qué vergüenza, Chilis! ¿En serio? ¡Guau! ¿Pero quieres más? Sí. Aquí tengo más. ¿Sí? Bueno, dile al señor que ya nos tenemos que ir, que se nos está haciendo tarde. Señor, ella es mía. Sí. Hay que irnos. Yo me voy con el mundito. No te lo puedes llevar, mundo. Chilindrina, no te puedes ir. No, es que nadie me había dado nada. Bueno, quítale el dinero. Quítale el dinero, por favor. No. Quítale el dinero. No, perece, no. No. Ay, señor, hasta me chinó las pestañas. Perdón, público, perdón. ¿Y eso que traigo lentes? ¡Qué bárbaro! Perdón. Chilindrina, ven acá. Ay, pero espérese que se le vaya. Vayamos con el público aquí presente. Si hay alguien que ofrezca algo por esta alma, el mundo se la está llevando a la una. Chilis, se nos hace tarde. ¿Habrá alguien entre ustedes, público, que ofrezca algo por esta alma? El mundo se la está llevando a las dos. ¿Habrá alguien entre ustedes, público, que ofrezca algo por esta alma? ¡El mundo se la está llevando a las tres! ¡Vámonos, Chilis! ¡Esta alma ha sido vendida! ¡Fiesta! La chilindrina fiesta. Se dejó llevar por los deseos de este mundo, por el dinero. Por último, Chilis, hay que cambiarte esas gafas. Tú necesitas verte más persona. Ponte estas. Mírala nomás. ¡Y que siga la fiesta! ¡Fiesta! ¡Chilis! ¡Chilis! Querido público aquí presente, gracias. Damos por terminada esta subasta el día de hoy. Nos despedimos. Oiga, ¿y tú qué? ¿Qué de qué? Pues, ¿quién eres tú? Ah, yo soy el Chavo del Ocho. Eso. No, te pregunté cuál es tu nombre. Ah, mi nombre es... Eso. Bueno, a ver, ven, Chavo. Chavo, quisiera yo preguntarte, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Ah, lo que pasa es que ando buscando a un niño que se llama Kiko, que tiene cachetes de marrana flaca, así como los suyos. Y también ando buscando a un señor que se llama Rondamón, que tiene cuerpo de lombriz de aguacuerca y patas de chichicuilote. Bueno, ellos estuvieron aquí, pero ya se retiraron. Sí. Pero quisiera yo aprovechar este momento que estamos todavía en vivo a través de la televisión y aquí con el público presente. Estamos en una subasta almas y queremos subastar tu alma. Ven, Chavo.
¿Mi alma? Así es, chavo. Tu alma. Vamos a subastar tu alma. No, no. Mejor me voy. Ven, chavo. Oh. Chavo, yo mando aquí. Ven. Ven. Vayamos a preguntarle al público si hay alguien que ofrezca algo por esta alma a la una. No, 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 no. No, mejor sí me voy, sí me voy. No, yo no... Ven, no. Chavo. Estamos en vivo. Vamos a subastar tu alma. ¿Alguien del público que ofrezca algo por esta alma a las dos? Yo... Espérate. Ey. ¡Que te espere! Ey. ¿No es que me estás...? ¡Ay! ¡El chanclas! Caray. ¿El quién? ¿Qué dijo? A este le dio la garrotera. A ver, ya sé con qué se lo va a quitar. Espérame, espérame. ¡Ay, de Ajá. tiro! Pensé que miré Ajá. a Doña Clotilde, la bruja del 71, mezclada con Rondamón Ajá. y con las orejas de la Chilindrina. Ajá, ¿qué pasó? ¡Ay, otra vez! ¡Rayos! A ese le volvió a la garrotera. Pero con esto se le va a quitar. Espera, espera, espera. Ah, ah, ah. ¡Ay! ¡Está fea la película! Ah. Oye, ¿y tú quién eres? Le huele la boca. Yo soy el Chanclas, el príncipe de este mundo. ¡Está re bruto, profe! ¡Póngale cero! ¿Qué dijiste? Sí, porque tú dices que eres el príncipe y no es cierto porque los príncipes están bonitos y tú estás bien feo. Pareces chihuahueño. ¿Y tú qué ofreces en esta noche por esta alma? Yo no estoy dispuesto a ofrecer nada por esta alma. Esta alma me pertenece al igual que ellos. Y estos son mis súbditos. Virus, ven para acá. A través de ti, he esclavizado a miles de personas, teniéndolos frente a sus pantallas por horas, haciéndoles pensar que son parte de un videojuego. A llevarlos al suicidio, ya que desobedezcan a sus padres. Llamando su atención por medio de las redes sociales, películas, series, gracias a él. Buen trabajo, Virus. Brujería. La gente te está buscando, brujería. La gente está buscando tus encantamientos, tratando de solucionar sus problemas a través del tarot, la ouija, la lectura de manos. Y eso hace que cada día lo que les ofrezco tienen más de odio, amargura y venganza. Tanto que hasta pagan por matar a su gente. Buen trabajo, brujería. Has ganado almas para mi reino. Y ahora, ¿cómo olvidar mi arma más letal y la más poderosa de todas? El mundo. Ven para acá, mundo. Hasta acá destilas tu lujuria con tus placeres, tu fama, tu dinero, tus lujos. Haces que la gente vive en desenfreno, haciéndoles pensar que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Engañando sus mentes con falsas ideologías y cómodas religiones, llevándolos al suicidio por medio de las drogas, alcohol, y gracias a ti, a mí les he engañado y a millones me he llevado al infierno. Así que esta alma es mía, llévenselo. Amo, él sabe que en el ocultismo no hay poder. Nunca ha querido jugar ni a la ouija, ni siquiera cree en la lectura de cartas. ¿Qué hago? ¡Ofrécele más! ¡Ofrécele tú! ¿Qué hago? Dime. ¡Ofrécele todo! Y jamás voy a creer en ese mugrero, ni voy a practicar esas cochinadas, porque yo soy luz, y la luz resplandece en las tinieblas. ¡En el nombre de Jesús, toma! ¡Virus, atácalo! ¡Mi señor! ¡Le he ofrecido películas, series,
redes sociales y muchas distracciones. ¡Y no las quiere! Y no las voy a querer, porque yo soy un hijo de Dios. Y tú eres un mentiroso. Nah. Y el diablo es padre de toda mentira. Y yo creo en la verdad. ¡Y la verdad es Jesús! ¡Toma! ¡Mundo! ¡Está feo! Yo ya le ofrecí mucho dinero. Le ofrecí todos los placeres de este mundo y muchas tortas de jamón. Pero no me lo puedo llevar. Y no vas a poder. Y aparte tus tortas de jamón, tu aguacate te ha hecho a perder. No. ¿Y sabes por qué no vas a poder? Porque es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. ¡Toma! ¡Ofrécele más! ¡No puedo! ¡No puedes conmigo! ¡Tú me perteneces! ¿A qué no es cierto? Porque yo tengo un amigo que me ama mucho, mucho, mucho. Y ese amigo murió en la cruz del Calvario por mí y por ti y por ti y por todos ellos. ¡No! ¡Ellos son míos! ¡Me pertenecen! ¡Vámonos! No te puedes ir aún todavía. Estamos en vivo. A ver, chavo, ¿cómo que hay alguien que da más por estas tres almas? Sí, eso. A ver, público aquí presente, ¿habrá alguien entre ustedes que ofrezca algo por estas tres almas? A la una. ¿Habrá alguien entre ustedes que ofrezca algo por estas tres almas? A las dos. Yo. Chavo. Jesús. Mi amigo. Hola, chavo. Mi amigo, siempre has estado conmigo. Mira, chavo, te traje una torta de jamón. ¿Para mí? Claro que sí, chavo. Gracias, Jesús. Perdón, caballero. ¿Usted quién es? Yo soy Jesús. Y yo he vencido al diablo y a todos sus demonios, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Usted qué ofrece por estas almas el día de hoy? Don Ramón, Chilindrina, Kiko, yo di mi vida por amor a ustedes y por todas las personas de este mundo, derramando hasta la última gota de mi sangre. Y es por eso que hoy estoy aquí, porque yo he venido a ofrecerles una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo verdadero, que no es como los vicios y los placeres de este mundo se los ofrecen. Don Ramón, Chilindrina, Kiko, escúchenme. El diablo es un mentiroso y únicamente ha venido para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. No se dejen arrastrar por las corrientes de este mundo, ni por las falsas religiones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la luz de este mundo y mi luz resplandece en medio de la oscuridad. Yo he venido para ofrecerles una vida nueva, el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Únicamente tienen que arrepentirse y renunciar a toda la maldad y aceptarme en su corazón como su único Señor y Salvador. Y yo les prometo ser su mejor amigo y estar con ustedes siempre. Chavito. Sí, Rondamón. La verdad, yo quiero cambiar, chavo. Necesito cambiar porque nunca debí haberme metido en eso de la brujería, chavo. No solo me acarrié más problemas, sino que le hice mucho daño a la Chilindrina. Necesito cambiar, chavito. Sí. La verdad, a mí me da mucho miedo todo lo que mi papá lleva a la casa. Y ya no quiero tener eso en mi corazón, porque ni todo el dinero del mundo quita el miedo de mi corazón. Chavo, chavito, yo también estoy arrepentido, chavito. Mira, he tenido muchas pesadillas, chavito, por culpa de las películas de terror que he visto. Y luego, por la culpa del teléfono, de los celulares, de los videojuegos, chavo. Ya no le hago caso a mi mamá.
aquí, ella está bien enojada conmigo, chavito. Mire, Rondamón, Chilindrina, Kiko, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es abrirle la puerta de su corazón y recibirlo como su Señor y Salvador. Y Él nos promete darnos paz, darnos su luz y darnos una vida nueva. ¿Les gustaría que Jesús viniera a sus corazones? Yo quiero a Jesús. Sí, chavito, yo quiero eso que tú tienes, chavo. Miren, es muy fácil. Cierren sus ojos allí donde están. Y si aquí, en esta noche, hay niños y niñas que también quieren a Jesús, que venga a sus corazones, levanta tu mano derecha. Todos los niños, todos los niños, todos los niños, levanten su mano derecha. Y usted también, Señor Subastador, Dios mira su corazón, que hay dolor y tristeza. ¿Le gustaría recibir a Jesús? Sí. Cierre sus ojos. Y todos los que están aquí que quieran recibir a Jesús, levanten su mano derecha con su corazón. Si tú vienes con tu hijo, levanta tu mano con él. Y con todo el corazón, repitan conmigo: Señor Dios. Señor Dios. Señor Dios. Señor Dios. En esta noche. En esta noche. Nos arrepentimos. Nos arrepentimos. De todo pecado. De todo pecado. De toda maldad. De toda maldad. Decido renunciar. Decido renunciar. A las tinieblas. A las tinieblas. Y te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Y te recibo. Y te recibo. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Y mi único Señor. Mi único Señor. De mi vida. De mi vida. Lléname de tu luz. Lléname de tu luz. Te necesito. Te necesito. Amén. 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 Oh, Jesús. Jesús. Es Jesús, chavito. Hola, amigo. ¡Jesús! ¡Ahí está! ¡Ve a Jesús! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije, Rondamón! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡De verdad, chavito! No tengo cómo pagar. Bueno, no tengo ni para pagar la renta, Jesús, ¿verdad? ¿Cómo te pago a ti? Pero la verdad, estoy bien agradecido con el milagro que hiciste conmigo y con la Chilindrina y hasta con el Kiko. Gracias, Jesús. Gracias, don Ramón, Jesús. Chilindrina, Kiko, ahora todos sus pecados han sido perdonados. Ahora ustedes son unas personas nuevas. Chavo, mi palabra. Mira, Kiko, un regalo de parte de Dios. Chilindrina. Órale, chanfle, nunca había visto. Rondamón. Esta es la palabra de Dios. Léanla. Y en ella van a conocer cada una de las promesas que mi padre tiene para ustedes. Órale. Wow. Oye, chavito, tú que todavía miras mejor, a ver, léeme el versículo este, el que está marcado, mira, ese, léemelo, chavito. ¿Quiere que se lo lea? Léelo. Mande, Chilindrina. No, nada, que lo lea. Ay, Jesús, aquí está. Pero en este momento se los leo. Y chavo, léelo. Pero ahorita. Sí, chavo. Bueno. ¡Ah, ya debo de! Kiko, clama la sangre. Está Jesús. Dice, bueno, pero pongan mucha atención. Mucha atención. Ya léelo, chavito. Dice, ni modo si alguno te deja en visto, no le hables en un mes. Sí. Ah, caray, vamos, a ver, sí. Léele bien, hombre, léele bien, dale otra vez. Dice, dice. Despacio para que lo leas bien. Ni modo, si alguno te deja en visto, no le hables en un mes. Sí, así dice. Ah, caray. A ver, Chilindrina, préstame tus lentes, mijita. Sí, papá. A ver, dice. Chavo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura hecha. Yo pensaba que no le hablara al cachetes de marrana flaca. Y será, sí será, si no te doy uno nomás por... Cristo lo cambió, don Ramón. Sométase en el nombre de Jesús. Perdóname, chavito, perdóname. Creo que es imposible superar este precio. Pero para concluir con esta subasta, le hago la misma pregunta a todo el público. ¿Habrá alguien que supere el sacrificio que Jesús hizo por nosotros a la una? ¿Habrá alguien que se deje insultar, escupir,
azotar, clavar una corona de espinas en la cabeza a las dos. Habrá alguien que se deje traspasar sus manos, sus pies, su costado y morir en una cruz por toda la humanidad a las tres. Es imposible superar el sacrificio que hizo Jesús por amor a nosotros. Por eso Jesús venció. ¡Sí! 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 ¡Jesús mucho venció! ¡Mucho Jesús! ¡Mucho! ¡Enorme Jesús! ¡No hay nadie como Jesús! Jesús, ¿qué miras? Vidas transformadas, chavo. Vidas transformadas. Síganme. ¿Pero a dónde? ¿A dónde, Jesús? Vámonos. ¿A dónde, chavito? Vamos a seguir transformando vidas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo quiero transformar vidas con Jesús! ¡Vamos, Chilindrina! En esta noche, si aquí hay niños que recibieron a Jesús en su corazón, levanten su mano derecha. Y sus papás y sus mamás, un minuto vamos a ponernos de pie con todo nuestro corazón. Y acompáñenos a cantar esta canción todos juntos. Es muy fácil. Con todo su corazón, todos los niños con sus manos en alto. Es muy fácil. Conozco, se llama. Si tú le abriste tu corazón a Jesús, levanta tus manos y vamos a cantar esta canción. Si necesitas un amigo en quien confiar, si necesitas un amor de verdad, yo lo conozco, se llama Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús. Escucha la letra. Jesús, si necesitas de un salvador, si necesitas que sane tu corazón, yo lo conozco, se llama Jesús. Con tus manos arriba, levanta tus manos y hazle así para Cristo. Si necesitas un amigo en quien confiar, si necesitas un amor de verdad, yo lo conozco, se llama. Conocen que necesitan a Jesús, levanta tus manos y Él te va a abrazar en esta noche. Yo lo conozco, se llama Jesús. Yo lo conozco, se llama Jesús. Yo lo conozco, su nombre. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Fuerte, ¿cómo se llama? Gloria a Dios. Muy bien. El mensaje es muy sencillo y es muy claro. Todo lo que representa la oscuridad, el alcohol, las drogas, la violencia, la hechicería, la brujería, la santería, la adoración a la muerte, es directamente del vientre de Satanás. Pero todo lo que representa luz, esperanza, amor, consuelo, restauración, reconciliación, representa a Jesús. Escuche.
¿Cuántos años fuiste adicto? 25 años adicto. Él es arquitecto, pero las drogas lo llevó hasta la ruina. Aunque era título profesional de arquitecto, las drogas lo destruyeron. ¿Cuántos años adicto? 7 años. ¿Adicto a qué? Al cristal, a la marihuana, a la piedra, al cigarro. 5 años adicto. Ella era hija de un adicto. ¿Sabe qué es el dolor de un papá adicto y el sufrimiento que causa? ¿Cuántos años adicto? 16 años adicto. ¿A qué fuiste adicto? Marihuana, cocaína, alcohol y piedra. ¿Cuántos años adicto? 13 años. ¿A qué fuiste adicto? Heroína y cocaína inyectada. Pero ellos hoy levantan sus manos porque Jesús los limpió. Jesús los sanó. Jesús les dio esperanza, consuelo. Y hoy lo que hacen es para que más gente conozca el mensaje que tiene el poder para cambiar vidas, el mensaje de Jesús. Y ahora, si usted entendió, papá, el mensaje, hablamos algo importante. La Biblia dice que los papás acercaban a los niños a Jesús para que Jesús los tomara en sus brazos y orara por ellos. Ahí lleva la Biblia. Llevaban a los niños a Jesús para que Jesús los tocara. Pero los que estaban ahí aprendiendo de Jesús no impedían a los papás acercar a los niños a Jesús. Y Jesús dice el verso siguiente, que Jesús se molestó con ellos, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, acérquenlos, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, papá, no le impidas a tus hijos acercarse a Jesús. Si tu padre y tu madre te impidieron a ti acercarte a Jesús, tú no seas cruel, no seas egoísta. Ven a la iglesia, ven a Jesús y deja que ellos conozcan el Rey de Jesús, el reino de Jesús, el amor de Él, la esperanza, el consuelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque dice en el verso 16 que Jesús ponía sus manos en ellos y Jesús los bendecía. Y hoy lo que hemos aprendido, por eso yo quiero desafiar a los papás. Este es un libro bien importante de lo que hemos hablado hoy, la vida de Jesús para niños. Pero yo quiero retar a los papás que vienen por primera o segunda vez, que se lo van a leer a sus hijos y se lo voy a regalar. Si usted se compromete, papá, mamá, a leérselo a sus hijos, se lo quiero regalar. Lo único que tiene es que salir de su lugar y venir aquí conmigo. Y mi hija, yo, Debbie, que le enseñamos de Jesús desde chiquita, le decía en la mañana a la gente, desde los 6 años, desde los 4, 5 años, mi papá me enseñaba a echar maldiciones, groserías, insultar a la gente aquí en Saltillo, Coahuila. A los 6 años tomaba cerveza con él. A los 7 años yo le prendía los cigarros. A los 9 años no me tuvo que dar, yo solo me hice un pandillero y un vicioso. A los 14 años ya andaba con la pandilla de los guajucos. A los 15 años me llevaban esposado a la correccional por asalto y robo. A los 17 años iba a asaltar el banco que está aquí en Parras de las Fuentes, iba a matar a un policía y robar el banco. A los 19 años iba a asaltar un camión de valores, yo y otros 2 hombres. Pero alguien me habló de Jesús y me humillé y me entregué a Él, y Él me cambió y me perdonó. Hoy debo ser un padre diferente para mis hijos y enseñarle a mi juventud que Jesús tiene el poder para cambiar vida. Así que, papás, si usted se compromete a leerle este libro poderoso a sus hijos, yo se lo quiero regalar. Pero te vas a comprometer a leérselo a tus hijitos y vas a ver el cambio de vida. Se va a comprometer a leérselo a sus hijos. Se va a comprometer a leérselo a sus hijos. No lo va a guardar en el ropero. Se lo va a enseñar. Se va a comprometer a enseñárselo a sus hijos. Esta es la herramienta que nuestros niños necesitan para dejar drogas, alcohol. Y esa es para el que anda batallando en drogas y alcohol, porque este es testimonio vivo. El que trae problemas de adicción, le quiero regalar este. Pero los papás que van a regalar a sus hijos, el mensaje es este. Vamos, se lo va a leer a sus hijos. Se lo va a leer a sus hijos. Se lo va a leer a sus hijos. A sus hijos. Claro, claro que sí. Dios te bendiga, hijo. Bendiciones. Yo lo conozco, se llama Jesús.
6 años con la pandilla de los guajucos aquí en Saltillo. Solo Cristo me sacó de ahí. Me enseñó a ser un padre diferente. Siempre está conmigo. Un buen ciudadano. Un buen esposo. Él es Jesús. Un buen siervo de Él. Tu amigo quiere ser contigo. Quiere estar abre hoy tu corazón. Déjalo entrar. Se lo va a leer a sus hijos. Especialmente si nunca le hemos regalado este libro. Si necesitas de un salvador. Si necesitas que sane tu corazón. Yo lo conozco, se llama. Léaselo a sus hijos. Léaselo a sus hijos. Léaselo a sus hijos. Y esta es la herramienta que sus hijos necesitan para no entrar a las drogas, para no entrar al alcoholismo, para no entrar a la violencia familiar, al suicidio, a la depresión, a la muerte. Es el mensaje de amor, de esperanza, de luz, de consuelo, de libertad. Son adultos, solo adultos. Sí, solo Jesús tiene el poder de dar un corazón nuevo, una vida nueva. Esperanza, salvación, libertad, consuelo y una vida nueva. Solo Jesús. Léalo a sus hijos. Léalo a sus hijos. Léalo a sus hijos. Léaselo a sus hijos. Léaselo a sus hijos. Ese es el compromiso que está tocando con Jesús. Léaselo a sus hijos. Léaselo a sus hijos. Léaselo a sus hijos. Él es Jesús. Él es Jesús. Léaselo a sus hijos. Gracias, Señor. Léaselo a sus hijos. Léaselo a sus hijos. Que sus hijos conozcan a Jesús, amen a Jesús, sigan a Jesús, obedezcan a Jesús.